Buenos días, estamos en la primera hora, vamos a dar gracias a Dios, nuestro Creador, por este nuevo día de vida. Vamos a iniciar la oración de la mañana. Hoy no les estoy compartiendo la oración, ¿verdad? Convirtiendo en la lista. Todo, está la lista, déjame listo. No, yo no puse esa. Bueno, vamos a dar comienzo con la oración. ¿Ahora sí ven la oración? Sí, muy bien, estamos en mes de septiembre, mes de nuestra madre fundadora, la hermana María Sara Alvarado Pontón. Y las intenciones, como lo hemos venido haciendo, para que Diosito nos escuche y se pueda dar todas estas intenciones, que son por las hermanas dominicas, hijas de Nuestra Señora de Nazaret, para que Dios envíe muchas vocaciones religiosas a la congregación y les regale salud, fortaleza y seguir sirviendo a Dios. Sí, que Diosito mande más hermanitas religiosas jovencitas y las que están mayorcitas, como la hermanita rectora, ella nos pedía para que les dé salud, ¿verdad? Una persona con salud se puede mover y hacer muchas actividades. Una persona que está enfermita no lo puede hacer. Entonces pidamos por todas aquellas hermanitas, por aquellos todos religiosos, sacerdotes, que de avanzada edad que Diosito les siga dando salud, para que ellos puedan seguir predicando y llevando la palabra de Dios. También pedimos por todas las familias para sobrellevar con fortaleza la crisis sanitaria, social y económica, ya que a nadie le falte nada para vivir. Siempre dar gracias por ese alimento que sí está en nuestra mesa. Muchos no lo tienen, pues dar gracias a Dios mío, a Diosito, para que eso siga todavía estando en nuestros hogares. Y también pedimos para que pronto termine la pandemia del coronavirus. No decían que era un mes, no decían que 2 meses, ya tenemos varios meses y apuntan nuevos rebrotes. Pues pedir a Dios que tenga misericordia de este pueblo malito, digo yo, o que se apiade de nosotros y que al fin aparezca una cura para esta gran enfermedad. Bueno, entonces en este día de hoy, continuando con los aprendizajes de María Sara, tenemos ¿cuál era la función de María Sara en esta vida? Pues la función de María Sara era, mis niños, que si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día. Eso lo dijo Jesús de Nazaret. Y eso es lo que nos invita a nosotros también, María Sara, con su testimonio de vida. Y en su momento sintió el llamado de Dios y decidió dejar papá, mamá, hermano, sobrino y encaminarse a esa vida de santidad por medio de la vocación religiosa. La vocación religiosa es un llamado interior que viene de Dios. Es Dios quien íntimamente inspira el alma, el deseo de abrazar un estado de vida perfecta como es en la vida consagrada. El deseo interior y desinteresado de abrazar este estado religioso es una auténtica llamada divina. Dice, si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Cristo lo dirigía a todos los hombres de todos los tiempos y lugares. Todo el que haya dejado casa, hermano, por mi nombre, recibirá el 100 por 1 en la vida eterna. Por eso también hoy todos deben recibir este consejo para que se lo escuchasen en los labios de nuestro Señor y todo aquel que dejara guiarse por este consejo pueda pensar lícitamente que ha recibido la auténtica vocación. Durante todo este trayecto ustedes habrán visto que Sarita vivió en una familia religiosa y el primer encuentro que tuvo con Dios fue cuando la bautizaron, ¿verdad? Ella siendo muy chiquitita, pues ella recibió el bautizo. Luego, cuando creció, conoció mucho más a Dios, cuando ella se preparó para su primera comunión y cuando comulgó por primera vez, ella sintió la importancia que es la Eucaristía en la vida de todo cristiano. Y desde ahí se prometió que nunca, nunca, nunca ella iba a dejar de asistir a misa y tener ese beneficio de la Eucaristía. Pero recordar que para uno consumir la Eucaristía, bueno, algunos no han hecho la primera comunión, pero los que ya la han hecho saben que uno no debe tener pecaditos, que antes de ir a con el Padre está imponiendo la hostia consagrada, uno tiene que estar limpio de alma y de mente, ¿sí?
Entonces, podría decir que María Sara trataba siempre de hacer cosas buenas para agradar a Dios. Dice, nace la niña Sarita de una familia cristiana. Eso ayudó bastante también en el camino de la santidad. Y siempre le enseñaron que ella debía tener un amor a María Santísima y ser como ella. Una vez dijo, soy la esclava del Señor, eso, sentirnos que somos parte de Dios. Esto le propicia un gran anhelo de responder a la llamada de Jesús, que siente cada día en su corazón fuerza de ser misionera, consagrando su vida al servicio. Por eso que después, más adelante, ella se hace religiosa. Esto la lleva a ser catequista de todos sus sobrinos y niños. Ese amor que ella sentía por Dios no era egoísta. Ella no solamente lo quería para ella. Ella lo quería llevar también a sus sobrinos, a sus demás familiares, porque ella quería que dentro de su familia, dentro de su comunidad, de sus vecinitos, salgan más religiosas, más religiosos. Entonces, hoy se los invita a eso, mis niños, a ser niños buenos, que busquen siempre el camino a Dios. Imagínense que algún día yo me entere que uno de ustedes se ha hecho monjita, o alguien se ha hecho curita, o forma parte de la catequesis del lugar donde usted asiste. Qué bonito sería saber que usted no se ha perdido y que siguen en los pasitos de Dios. Bueno, vamos a terminar esta mañana diciendo, Sagrada María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a tomar la asistencia del día de hoy. Recuerde que cuando usted no asiste, su papito tiene que comunicarse conmigo para que yo le facilite un código. Con ese código él entra a un link y con ese link él justifica la falta desde la plataforma. Por favor. A ver, vamos viendo. ¿Está Manuelito? Presente. ¿Sí está Manuelito? Me parece escucharlo bajito. Ok. ¿Está Álvarez Juan? Sí, está Álvarez Juan. Presente a mí, Sebastián Álvarez. Ya, mi amor. ¿Está Andrade Dominic? Presente a mí. ¿Arellano Jorge? ¿Arellano Doménica? Presente. ¿Asencio? ¿Asencio a la una? Ayúdenme a ver si está Dan Asencio, mis amores. Ya sabes, si no puede contestar, escribe en el chat. Creo que no está Dana. Falta. ¿Ayobi? ¿Ayobi no está tampoco? Miren si está Ayobi. ¿No? ¿Vanguera? Ya, presente, Miss. Gracias. Ahí tengo una amiguita. Creo que es Nayli, la que siempre me ayuda a revisar rápido. ¿Bravo? Presente, Miss. ¿Briones? Presente, Miss. Cano. Dana Cano a la una. Dana Cano a las dos. ¿Está Danita Cano? Ayúdame. Sí, está. Gracias. Ok. Cárdenas. Sí, está, Miss. Cárdenas, sí está. Ya, Castro sí la vi. Ahorita la acabé de ver en fotito. Chiluisa también creo que está. ¿Chiluisa? Sí, está. Coloma. Presente. Delgado, Robert. Presente. Alguien me está contestando en el chat. Estrada. Si pueden revisar el chat. Presente. Y me tienen escrito. Urumendi. Gente. ¿Quién escribió en el chat? No se dieron cuenta. No, nadie. Miss Vicente. Enviaron en chat privado. ¿Y no sale quién escribió en chat privado? No, mí. Ya voy a revisar. Mi Herrera. Sí está. Ya. Landy también está. Ahora sí, López. Mi Herrera presente. Presente. Ya. Lucas. Presente, Miss. Medina. Sí está, Miss. Mina, Carlos. No, Miss, no está. Ese es como medio dormilón, sí. Ok. Ochoa. Miren a Ochoa, si ¿sí están? No, 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 no están.
No. Solamente está el otro Dylan. Palacios Matías. Presente. Palacios Catherine. Ya lo vi a Matías. Palacios Catherine. No. Ya escribió en el chat presente. Allá en el chat dice, mi mamá me quiere poner en catecismo. Eso está muy bien, Catherine, que sí, que ya te ponga. Pero este año tal vez no. Cárdenas, mi presente, sino que me desconecto. Muy bien, Daniela Palacios presente. Muy bien. Ah, es como, ay. Ah, sí. Panchana. Es que yo la busqué como Caterina Palacio y era como Daniela Palacio. Peña Herrera, sí. Ah, sí, es Daniela, es Caterina. Ponce. Está Ponce. Ahí ven a buscar a Ponce, a Mateo y a Santiago. No, no está. No están, esos también son como medios dormilones. Posli Guadana. Presente. Ya mi muñeca, Puertas. Sí está. Presente a mí. Ya, gracias mi Bruce. Robles. Sí está. Presente Mario. Ya, Rosero. Sánchez no está. Soto. Presente. Ya, tómala. Sí está. Ya. Valencia. Presente mí. Ok. Valle, Brittany. Sí está, sí está. Vera. Ay, Vargas me faltó. Vargas sí está. Vera también. Renata, ¿está Renata? Presente. Renatita, ayer no estuviste en clase, Renatita, y no me pidieron código para justificarla. ¿Y casa? Es que mi mamá presente. WhatsApp. Ah, la mamita se quedó. Bueno, Zambrano. Entonces, miren, en este momento que ha tomado la asistencia, no está presente. Sánchez, Ponce, Ochoa, Mina. Bueno, chicos, hagan lengua. Mis, ¿qué pasó? Dijo que haga lengua. Se fue a hacer la... Haga lengua para hacer eso, la bandera. Ya silencio, haga lengua, mamá. La bandera. ¿Cómo vamos a hacer si no tenemos acierta la diapositiva? Diapositiva. Deja de hablar y en vez de escribir. ¿Pero qué escribo? Anda a la diapositiva. ¿Cuál es la diapositiva? Saca lengua. Abre la diapositiva y saca lengua.
Hasta ahora no viene la Miss, por eso fue rápido. ¿Qué? Ok, chicos. Uy, a mí. Ya, ¿se acuerdan lo que yo les dije al inicio? Sí. Ajá, entonces miren, en este momento acabó de entrar Gilbercito, vamos a quitarle la F, vamos a ponerle la AT, ¿sí? Muy bien, chicos, Asensio no ha entrado, ¿verdad? Entonces, muy bien. Vamos a continuar con nuestro refuerzo. Voy a dejarles de compartir. Vamos a hacer nuestro refuerzo de lengua y literatura. Vamos a terminarlo, ¿sí? Déjame buscarlo. ¡Ay! De lengua. Ok. ¿Sí observan lo que les estoy compartiendo o no? Sí, sí, algo negro. ¿El resto sí ve bien? ¿Está todo tranquilo? No sé, es que a mí tampoco me salió la fotito. Está todo borroso. Déjame ver. A ver ahora cómo se ve. Ustedes igual me avisan, ¿sí? ¿Ahí sí alcanzan a ver o no todavía? No, se ve borroso. Qué raro. Hagamos una cosa, chicos. Exactamente. ¿Todavía siguen viendo borroso? Sí. No, ¿quién dijo que no? Yo, mi, se ve bien, sí se ve bien. Ustedes sí veían bien. Jorge Luis, ¿tú veías sí, bien? Sí, sí, se veía bien. Se veía sí, yo sí veía bien, sí, pero había como algo negro arriba. Algo negro arriba. Vamos haciendo el último intento y si no, nos salimos del Zoom y nos volvemos a conectar, ¿sí? Espérese un momentito, vamos a ver. Vamos. Se veía bien, Miss. La tercera es la vencida. Sí, la tercera, ya creo que esta es la cuarta. Cuando estaba tomando la asistencia, sí se veía bien. Sí. Ya, pregunto. Sí, se ve borroso. Se ve borroso. Yo le veo bien, mi. Yo le veo bien. Se ve bien. Se ve bien, mi. Se ve borroso. Se ve bien. Eso del abstracto. Miss, lo que importa es que se entienda. Ah, sí se entiende. No se ve. Sí. Yo lo entiendo, mira. Ya. No, no entiendo. Ok, hagamos una cosa, no es que la idea es que todos vean bien. Nos vamos a salir del Zoom y nos vamos a volver a conectar. Ok, chao.